Hola nuevamente, amigos de Más TV. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Más de lo Nuestro, un programa en el que buscamos hacer un recorrido por los municipios de Cundinamarca, conociendo un poco de su cultura y paisajes. El día de hoy, el turno es para la capital frutera de Colombia, Anolaima, conocido de esta forma porque posee los tres climas, con tierras fértiles, irrigada por dos ríos y más de 30 quebradas que hacen posible el cultivo de todo tipo de alimentos, entre ellos sus frutas. Este municipio, localizado en el departamento de Cundinamarca y ubicado en la provincia del Tequendama, está ubicado a 71 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá. Acompáñenos a realizar este hermoso recorrido y conozca más de lo nuestro. Hola amigos de Más de lo Nuestro, y estamos aquí hoy visitando un lugar espectacular. Estamos en Anolaima, Cundinamarca, la capital frutera de Colombia. Y pues bueno, como todos los recorridos que me encanta hacerlo acompañado de los expertos. Hoy estamos con Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Tatiana, muy bien, muchas gracias. Para ti y para todos nuestros televidentes, un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestro municipio. Bueno, Andrés, cuéntale un poco a nuestros televidentes y a nuestros amigos de Más de lo Nuestro y de Más TV, ¿qué podemos encontrar aquí en Anolaima? ¿Por qué venir acá? ¿Cómo me programo? ¿Qué debo hacer cuando quiera llegar aquí a Anolaima? Empecemos por conocer un poco de Anolaima. Es un municipio que fue fundado aproximadamente en el año 1604. Es tierra de Panches. Para llegar aquí estamos ubicados a aproximadamente 71-72 kilómetros de la capital colombiana. En el terminal de transporte puedes encontrar los medios para llegar aquí a esta tierra. Bueno, me hablas un poco de que son 71 kilómetros, ¿son qué? ¿Aproximadamente 2 horas de allá para acá? Aproximadamente, sí. Bueno, es un camino súper fácil, súper orientada la ubicación para llegar hasta Anolaima. Y me hablas un poco de ancestros, me dices que esta era una tierra de los Panches. ¿Quiénes eran ellos? Son nuestros ancestros, que eran conocidos por ser fuertes, indómitos, cazadores. Esta tierra, o por esta tierra, es bien sabido que pasaron nuestros precursores de la independencia, como Antonio Nariño. Algunas de sus hijas y otras célebres mujeres fueron desterradas a estas tierras por los colonos desde la capital colombiana. El reloj que puedes ver aquí al frente, sobre la iglesia del municipio de Anolaima, la iglesia católica, es un reloj traído de Francia. Solamente se crearon 2 relojes de este tipo y fue un recorrido, una travesía completamente compleja para poder llegar hasta acá. Se dice que en su momento se pagaron aproximadamente 200 mil pesos por el transporte de este reloj, que pues por allá... En los años 1600, ahí se aplica. Era mucho dinero, entonces ese reloj fue traído, como te digo, de Francia, transportado en canoas por el río Magdalena y demás, hasta que podemos ver que llegó aquí. Se ha hecho un minucioso mantenimiento de dicho reloj. En su momento los componentes del reloj estaban hechos en oro, ¿sí? Solo que a través de los años hubo una serie de inconvenientes que tuvimos, tú sabes cómo... El oro es llamativo, cosas por el estilo. Pero entonces sí, es muy bonita e importante la historia de este reloj. Como te decía, pues es importante reconocer que por el municipio de Anolaima pasaron personas célebres, muchos botánicos importantes que hicieron sus expediciones e investigaciones en lo que teníamos como corregimiento la Florida, sí. Pues, al diferencial que había entre este lugar y muchos otros, no solamente del país, sino del mundo. Una de nuestras fiestas principales, que es el Corpus Christi, que se celebra en el mes de junio, es una fiesta de agradecimiento, ¿sí? Los campesinos de la región en esa fecha particular del año realizan una serie de árboles frutales en muestra de agradecimiento a Dios por la bendición a las tierras anolaimonas. ¿Qué nos dice esto respecto a la pregunta que me haces? Que aquí hay gente agradecida, y que esa gente agradecida es, como en muchos pueblos de nuestro país, es muy hospitalaria, muy amable y muy receptora a todo tipo de turistas que quieran venir a conocernos. Bueno, esa es la parte bonita, vamos a conocer esa gente con esa vibra, con ese agradecimiento por lo que la naturaleza les da, y eso es gran parte de lo que vamos a tener hoy en el recorrido, ¿cierto? Claro que sí, de hecho, el día de hoy tenemos planeado un recorrido bastante dinámico con algunos representantes de los prestadores turísticos que tenemos en el municipio.
vamos a visitar a unas personas que realizan artesanías con sus propias manos. A partir de chatarra crean obras de arte y también vamos a visitar algunos sitios en los que puedes ver el paisaje anolaimuno, no solamente la parte de, digamos, que la infraestructura y lo que los anolaimunos han hecho con lo que se les entrega, sino el paisaje natural que per se poseemos, lo que nosotros llamamos patrimonio cultural y natural. Chachos, no se muevan de ahí que vamos a empezar nuestro recorrido en Más de lo Nuestro. Y queremos de primera mano conocer del alcalde de Anolaima, del doctor Luis Hernando Martínez, que nos comente un poco qué es Anolaima, o sea, por qué venir acá, qué es lo interesante de este municipio, aparte del clima que hoy nos favoreció bastante este sol, qué es lo más importante de Anolaima. Bueno, hay unos factores fundamentales. Primero, que estamos ubicados en una zona excepcional dentro del mundo. Estamos en una zona que, de acuerdo a los aspectos que han evaluado con las situaciones del cambio climático, vamos a estar favorecidos, estamos en una franja especial dentro del mundo. Eso es importante, pero adicionalmente Anolaima tiene unas características excepcionales, digo yo. Yo anduve todo el país y estaba fuera del país en otros sitios. Tiene unos excelentes suelos y un clima excepcional. Las condiciones aquí para vivir no son costosas. O sea, okay. Se consiguen los productos a unos precios razonables, eso es bueno. Eso también es bueno para la gente que viene, encuentra tranquilidad, encuentra clima, encuentra suelo, encuentra abundancia en la oferta de los alimentos. Entonces, eso es muy importante para que la gente nos visite. Adicionalmente, esto fue una región cafetera muy importante. Se está recuperando eso. Entonces, ya estamos en otro concepto, en la parte del desarrollo de la actividad económica, que son nuestras empresas, los emprendimientos agropecuarios, en darle valor agregado. Aquí se juntaron unas señoras que se llaman Mujeres Cultivadoras de Café de Anolaima, Mucas se llama. Entonces, señoras, y montaron una asociación y ya todas las fincas producen su café, lo transforman, lo trillan, lo tuestan, lo venden ya en grano o lo venden molido a un precio ya diferente. Entonces, eso es darle valor agregado a lo que se produce en el campo. Estamos en ese proceso, de lo cual estoy totalmente convencido que va a mejorar mucho los ingresos de nuestra empresa agropecuaria. Eso también es importante. Entonces, muchas personas que quieran venir a estar aquí con tranquilidad, eso pueden venir y comprar sus predios que todavía están a precios razonables y hacer unos emprendimientos con valor agregado. Que en vez de vender las guayadas, vendamos los bocadillos. Que en vez de vender la leche, vendamos los quesos y eso. Y ya con un sello de origen, con unas características especiales, que es lo que está buscando el mundo ya. Esa cuestión del consumismo está acabando el mundo. El consumismo está acabando el mundo. Hay que cambiar los conceptos de los hábitos de vida. Yo pienso que estamos en ese punto donde la gente está llegando aquí a encontrar una situación, como le digo, buen clima, tranquilidad. Y lo que es más importante, que los suelos le responden para cualquier emprendimiento. Estoy hablando de la actividad agropecuaria. Si se les da valor agregado, entonces estamos hablando de una agroindustria que también es muy importante para nosotros también, porque va a generar empleo y oportunidades a muchos empresarios que vengan a desarrollar acá. Existe todavía, y yo invito a empresarios que hagan sus iniciativas de inversión acá, y hay posibilidades, estamos mirando a ver, plantearle al Consejo, así lo podemos exonerar de cierto tipo de impuestos, como industria y comercio, y rebajarle la parte de lo del impuesto predial. Entonces, plantearle que quiera venir a desarrollar emprendimientos, desarrollo empresarial del municipio, que tenga la opción, porque eso nos conviene a nosotros, porque hay generación de riqueza y adicionalmente generación de empleo. Entonces, los invito a que visiten, primero que disfruten lo que ya hablamos, y segundo que eso es un clima excepcional. Realmente está una zona muy deliciosa para ir dentro del mundo, no hablo de Colombia, dentro del mundo. Bueno, y lo imperdible en un recorrido de Más de lo Nuestro es la comida. Muchachos, vamos a ver dónde podemos llegar a comer después de llegar a Anolaima. Podemos venir a la plaza de mercado. Hoy nos encontramos aquí en el restaurante Los Panches, ¿cierto? Así es. Bueno, cuéntame, Miguel, ¿qué encontramos rico aquí en la plaza de mercado? Listo. Primero que todo, nos encontramos en la capital de la fruta anolaimuna. Segundo, pues es un lugar muy acogedor para toda la familia. Encontramos platos especiales, platos a la carta. El día domingo tenemos carne a la llanera, tenemos una variedad de juguitos, de
de platos y pues les extendemos una cálida invitación a todas las familias. Bueno, y después de una carne llanera, una picadita bien rica aquí en la plaza, pasamos a lo más importante, a lo que vamos a llevar a casa. ¿Qué vamos a llevar? Estamos aquí con la señora Inés. Doña Inés, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo es este tema de venir aquí a la plaza, comprar más rico, más saludable? A ver, cuéntanos un poquito, doña Inés. Bueno, pues yo te diría que aquí pueden venir a comprar porque los productos son mucho más económicos, hay variedad de comida para que la gente se intensive y venga aquí a comprar todos los días. Tenemos buena verdura, tenemos fruta, tenemos hortalizas, tenemos de todo. Bueno, recuerden que aquí la fruta es más dulce, es más rica y tiene unos pisos térmicos que ayudan a que la calidad sea espectacular. Entonces, aprovechen, mire, tenemos papayita, tenemos piña, por Dios. Tenemos curubas, tenemos los balúes que ahora son tan vendibles y tan benditos porque son hasta de remedio. Imagínense, frutas, remedios, de todo. Doña Inés acá tiene y toda la plaza está totalmente habilitada para que ustedes vengan, compren y puedan llevar a su casita, o si van a quedarse aquí en el municipio, tengan como el mercadito para la finca donde se vayan a quedar. Bueno, amigos, no se muevan, que seguimos aquí en Anolaima con más de lo nuestro.